Ya no puedo esperar más. ¿Sabes a qué hospital llevaron al señor Nihat? Lo sé. Pero ¿en serio vas a aparecerte allí, Ashley? Todos deben estar ahí. Sí. Todo el mundo menos yo. Mi querida amiga, sé que estás preocupada. Tienes toda la razón en estarlo. Pero ahora solamente podemos esperar. Gonya, tengo las manos atadas. Te juro que un día voy a reventar. Amiga, eres novia del chico más popular del país. Este es el precio que pagar, ¿no crees? Ojalá Burak fuera alguien normal, como nosotras. Te juro que a mí no me importa su dinero. Ya lo sé, amiga. No tienes que decirlo. Pero, ¿sabes algo? Burak también lo sabe. Es una de las muchas razones por las que se interesó en ti. Claro. Míranos ahora, muy juntos. Ashley, escucha. Creo que esas fotos son un montaje de Chala. Ella es muy mala. Seguro lo planeó. Entonces, ¿por qué Burak me mintió? ¿Acaso fue Chala quien le dijo que me mintiera? Claro. Eso tampoco lo entiendo. ¿Por qué te mintió? Hizo mal. Como sea, veamos una película o algo para distraernos. Está bien, veamos algo. Yo lo enciendo, tú busca. Iré por algo de comer. Fue un día loco. Ni que lo digas, sobre todo para la familia de Zelda. Burak estaba muy triste. Por supuesto, cariño. Él es su padre. Espero que se comporte después de esto. Ya veremos. El señor Nihat debió estar muy estresado. Ha tenido que lidiar con muchas cosas. Además, trabaja demasiado. Quizás se jubile pronto. Y Sinan se encargue de los negocios. No lo sé, pero lo mejor ahora es que descanse. Sería lo mejor. Y tú, como su futura esposa, puedes ayudarlo. ¿De dónde sacas eso, Chala? Sabes que no me gusta hablar de esas cosas. Además, ambos tenemos hijos y yo ya trabajo en lo que amo, ¿entendido? Yo... solo fue una opinión, mamá. No hables, Chala, ¿sí? No lo hagas. Solo lo que nos concierne. ¿Cómo está mi hermano? Acostado. Se quedará dormido pronto. Deberíamos irnos. Él necesita descansar. Debería tomarse libre esta semana. Yo me encargaré de todo. Ay, muchísimas gracias por todo, Sinan. Él se mejorará. Así será, tía. Gracias, cariño. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Necesitas algo? No, hijo, gracias. Te he estado causando problemas últimamente. Quiero disculparme. Esto pasó por mi culpa. No quiero que te culpes por nada. Mi corazón me dio una advertencia. Ahora seré más cuidadoso. Ahora tienes que descansar, papá. Yo trabajaré y haré lo que sea necesario. No te sobreesfuerces, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Bien. Serán solo unos días. No pretenderás que esté siempre en casa. De ninguna manera te quedarás a descansar. Burak se puede encargar de todo. Ay, Zelda, supongo que tú no quieres que me mejore. Si me quedo aquí, no me hará bien. Ay, cariño, claro que sí. Incluso puedes jubilarte. Está bien, está bien. No dije nada, amor. ¿En serio? Ay, eso es asqueroso. No se confesarán su amor en este episodio. ¿Crees que eso es genial? No lo entiendo. ¿Por qué lo esconde y le cuesta tanto confesarse? Si la amas, tienes que decirle. Gritarlo a los cuatro vientos. ¿Ashley? Te estoy hablando. ¿Qué me decías? Decía que si un hombre ama a alguien, debe gritar su amor y confesarlo, así como Burak a ti. ¡No lo menciones, Gonya! Ya entiendo. Ahora estás molesta porque no respondió a tus llamadas. Y también lo extrañas. ¿Por qué lo extrañaría? Me voy a acostar. ¿A esta hora?
Apenas son las 9. Creo que tenemos una decisión. ¿Las 9? Nunca duermes a esta hora. ¿Es tan temprano? Igual me iré a dormir. ¿En cómo contar historias tristes? ¿Cómo sigue, papá? Ya se durmió, Burak. ¿Cómo estás, mamá? Estaba tan preocupada por él. Si algo malo le pasara, ¿qué haríamos nosotros? Mamá, por favor, no pienses en eso. Mira, él está mejor. Se va a recuperar. Burak, escuchaste al doctor. Por favor, hijo, no hagas nada que haga que tu padre se estrese. Te lo ruego, ¿puedes comportarte? Yo también estoy mal, hijo. Por favor. Está bien, mamá, está bien. Ya no te preocupes. Lamento todo esto. Ya no llores, ¿está bien? Ay, cariño. Ni siquiera se molestó en responder mis llamadas. Es culpable y lo sabe. ¿Debería llamarla? No te puedes reconciliar con ella por llamada. Ella hizo mal. Que se mejore pronto tu padre. Veo que tu querido Volkan ya te informó. Gracias. ¿Qué significa ese mensaje? Tienes tanta confianza en él como para quedarte en su casa. ¿Qué hay de ti y tus salidas nocturnas? ¿Y a qué te refieres? Y todavía me lo preguntas. ¡No puedo creerlo, Burak! ¡No puedo! Me quiere volver loca. No apagues el teléfono, Ashley. No lo hagas. Eres tan terca. No puedo creerlo. Me sigue mintiendo, Gonya. Y todavía me pregunta a qué me refiero. No, Ashley, no ha dicho eso. ¿De qué estás hablando, o más bien de quién? Estoy hablando de Burak. ¿De quién más, Gonya? ¿Hablaron? Se podría decir que sí. Todavía me oculta su salida con Chala. Espera un momento. ¿Lo llamaste otra vez? ¿Acaso eso importa ahora? No lo llamé. Le envié un mensaje. ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? Como lo llamé y no contestó, ahora se cree mucho. Le envié un mensaje diciendo que se recupere su padre para que no se le subiera la cabeza. Oh, claro, tiene mucho sentido. Como sea, le escribiste y luego ¿qué? ¿Qué más? Sigue creyéndose mucho. Dijo, tu querido Volkan ya te informó, tienes tanta confianza con él como para quedarte en su casa. Pues él tiene razón. ¿Qué dices? Escucha. A ver, si Ardam se hubiera quedado a dormir en casa de una chica, yo seguramente lo mataría. Es que lo haría añicos. Gonya, no es lo mismo. No me quedé allí porque quise. Fue porque me quedé dormida. Ay, Ashley, te contaré algo. Burak está muy molesto por eso. ¿Quién sabe qué le habrá dicho Volkan? Quizás inventó algunas cosas para hacer que ustedes discutieran. No, Gonya, Volkan no es así. Él no haría eso. ¿Estás segura?
Mira, Volcan siempre me ha parecido misterioso. Como si siempre estuviera escondiendo algo. Te equivocas. Él es muy considerado, no oculta nada. No lo sé, Ashley. Te lo advierto como amiga. Es mejor que tengas cuidado y no confíes en él. Después de todo, Burak es muy celoso. Eso también me sorprende. Volcan es su primo. ¿Por qué tiene celos de él? ¿Acaso no confía ni un poquito en mí? ¿Sabes por qué se comporta así? Me está culpando para justificar su propio error. No lo creo, Ashley. Escucha, Volcan es primo de Burak. Y Burak lo conoce muy bien. Así que debe tener una razón para estar celoso. Un minuto. Tengo que analizar esto. Tengo que pensarlo muy bien. Claro, piénsalo bien. No, es que Burak no debió mentirte. ¿Estás bien, cariño? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te sientes? Ay, sí, estoy bien, cariño. Me siento bien. Ay, Nihat, me asustaste. Oh, tranquila, estoy bien. Estás exagerando un poco toda esta situación, ¿no te parece? Nihat, esto no se trata de un juego. De ahora en adelante, tienes que prometerme que tratarás de no estresarte, vas a comer saludable, saldrás a caminar regularmente y no me dirás que no interfiera en tus asuntos cuando te diga que te cuides. Está bien, Zelda. Está bien. No quiero preocuparte. Ay, mi amor. Sabes que no puedo estar sin ti. No me iré a ningún lado. No te dejaré. No te vayas. Y a propósito, el doctor, ¿cuántos días me lo prohibió? ¿Para qué? ¡Ay, Nihat! ¡Te pasas! O quizás no me lo prohibió. Contestes. ¿Qué hago? No quiero ser grosera con él. Bueno, si quieres, contesta. Pero no le digas que estoy aquí. Está bien. ¿Hola? Dime, Burak. Hola, Konya. Ashley apagó su celular. ¿Puedes prestarle el tuyo? Claro que sí. ¿Por qué dijiste que sí? No sé, no pude mentirle. Dime. Ashley, estoy en la puerta. Vamos a hablar. No quiero. Ashley, estoy afuera. ¿Puedes venir? Te dije que no. Como quieras. ¿A qué te refieres? ¿No vas a tumbar la puerta a esta hora, o sí? Ya verás. Ashley, por favor, ve y habla con él. Ya pasamos vergüenza en el barrio antes y ahora mi hermano no confía en mí. Te lo ruego, anda, por favor. No quiero pasar vergüenza otra vez. No quiero escuchar sus mentiras. Si quieres, puedes ir tú. Ashley, ya basta. Tú eres terca, él es terco y yo metida en el medio. Dile que estoy molesta. Supe lo de tu padre. ¿Cómo sigue? Mejor, gracias. Gonya, ¿dónde está Ashley? Burak, ella no quiere hablarte. Por favor, ya no insistas. ¿Cómo hago eso? ¿Es tan simple para ella? Pasó la noche en casa de Volcan, aunque sabía que me molestaría. Ahora se comporta como si no hizo nada. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. ¿Me están escondiendo algo? Si piensas un poco en lo que hiciste, ¿entenderás? ¿Pero qué hice yo?
Escucha, Burak, nos estás poniendo a Ashley y a mí en una situación difícil. Mi hermano podría llegar en cualquier momento. Ya somos una vergüenza en el barrio. Por favor, ahora no es el momento. Si quieres hablar con ella, ve al local mañana, podrán hablar allí. ¿Te parece? De acuerdo, Gunya. Está bien. Que sea como tú digas. Ay, Ashley, Burak está muy mal. Primero su padre y ahora tú. Yo tampoco quiero que estemos así, Gunya. Pero soy siempre la que perdona y mírame. Ya es suficiente. Ya basta de eso, Gunya. Estoy tan triste, tan cansada de que mi corazón sufra. ¿Acaso así es amar? ¿Amar es sufrir? Ay, amiga linda. Desde que lo conocí, ha sido una lucha constante. He pasado tantas cosas. Me olvidé de mí y mis valores. Tienes razón, Ashley, la tienes. No me malinterpretes. Mira dónde vivimos. Ni siquiera le podemos llamar casa. No digas eso, Ashley. Esta también es tu casa. Pero es cierto, Gunya. Ni siquiera tenemos casa. Amiga, escucha. Si nos unimos, podremos encontrar una casa para ustedes. Le podría pedir dinero prestado a Ardam. ¿Qué dices? No, Gunya. No podría aceptarlo. Él acaba de abrir su pastelería. Nosotras debemos apoyarlo a él. También es cierto. Lamento todo, Gunya. No, querida, no digas eso. Soy tu mejor amiga. Te lo agradezco. Bueno, basta de drama. Vamos a acostarnos. Está bien. Ve a dormir. Yo limpiaré un poco. Está bien. ¿Necesitas ayuda? No, solo es un par de cosas. Bueno. Te espero. Está bien. Çektikçe seni yanarım Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi Şimdi yalnız kalanım Suç sandım belki de öyle çok sevmeyi Nasıl başa sararım Çarelermiş, umutlarmış Hep yol varmış yalan Tutmadı gelmedin ama Küstüm ben kendimle affedemem asla Gençliğinde yaptığım hataları Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni Pişmanlık bu kadar acı olmamalı Küstüm ben kendimle affedemem asla Haram zehir oldu Yılların bir şansın daha var sil baştan deseler ben akıllanmam yine aynısını yaparım. Burak solo se divierte contigo, querida. Durará unos días. Después ni su familia ni yo lo permitiremos. Métete eso en esa cabecita tuya. Kendime üstüne alınma pişmanları oynarım Faydası olmadı içtiğim şarabı içtikçe daha yanarım Dostluklarmış vefa varmış soranım yok ki yalan ölüm
hesap düştüm vurdu zaman. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Gençliğimde yaptığım hataları bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar. Duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...